que yo me mandé que tengo un tiro aquí, que tengo un fuetazo aquí. Métete una gilet en la boca. Yo vi personas tofiándose la gilet. Papá, a mí me dieron un vaso de champú con rince, caliente. Pero había que sobrevivir. Te están torturando, te están metiendo algo que no es de tu cuerpo. Y hay otro tipo apretándote. Yo pensé que me iba a morir. Y el tipo pasó con una Uzi y la dejó pisar. Y a todo el mundo le dio plomo, menos a mi hermano. Allá estaba un amigo mío, que Dios lo tenga en gloria, lo matan a lo mal. Que él no corría con nadie, pero conocía mucho tigre bacano. En la cárcel lo que vale es respeto. Ahí, como te dije que en recesión me dieron la norma, me sentía vacío, me sentía sin respaldo y estoy viendo... Había respeto, pero había abuso, ¿me entiendes? Entonces la gente lo que acudía era meterse ahí. Pa' si el pana está cocinando, te pase un poco de comida porque tú estás en la organización. Pase un cubo, como se dice, aquí en Santo Domingo. Pues cuando yo llegué a Sin Sin, que de Sin Sin fue que me mandaron para Clinton, donde conocí a tu tío. Todavía estoy en Quilá. Pero oye, ¿por qué estoy en Quilá? ¿Tú recuerdas de Niño Alegría? El que era corredor de motora. No, ese no lo conozco. Él estaba allá. Él salió porque la presidente, la Coca-Cola, una persona, unos patrocinadores de eso, lo sacan de la cárcel. Él le dio un fuetazo con un candado a un prieto sin decirle nada a nadie. Y todo el que estaba chirriado de sangre lo mandan paletado, porque si no hubiera sido así, yo no subo paletado. Él le dio en la yarda con un candado, una media llena de candado al prieto, pero él no nos dijo que le iba a dar. Okay. Y nos dieron traslado. Llegué a Sin Sin, en Sin Sin me recibieron los dominicanos, Paldeñeta, la galletica, el cigarrillo, el culé y el iced tea. Le hice ahí como 2 meses, moviendo cielo y tierra. Mandé a mi mamá que mande una carta para Albany, porque Albany es la capital de los Estados Unidos, para decirle que mi tiempo no era para yo hacerla en una máxima seguridad. Pero no se dio el caso. Mi tiempo de yo está haciendo 5 años, yo no puedo juntarlo con una persona que está 25 para vida, 30, 50, 60, 70, como yo vi. Yo vi gente ya que los guardias no le paraban bola a esa persona que estaban ancianos. Si te digo que mi ID era 93R4019, ese fue el año que caí. Y vi gente del 65 preso. Es mucho. Es mucho. Ellos eran los últimos que se acotaban, que el guardia allá, el CEO, le tenía ese respeto, aunque sean presos. De ahí me mandaron de Sin Sin, no se dio la vuelta, mi mamá mandó carta, habló con los abogados y todo. Me mandan para Clinton, ahí conocí a tu tío. ¿Y siendo nieta? Sí, allá fue que tu tío me dijo a mí que cogiera para el gym con un par de gente más, que cogiera para el gym y que llevara la norma, que él iba a hablar con eso, con esa persona, porque no, tablita, mejor corre solo, tú no estás supuesto a estar en eso. Caso que se habló en el gym, yo estaba asustado porque yo había visto ya lo que había pasado con otra persona, ¿oíste? Con personas que ya querían salirse ya de... Claro, porque qué. Te ponen misiones. Y es duro, mano. Tú doblas tu tiempo. Que tú tengas que cortar a una persona, que tengas que darle 90 tablazos por la nalga en un baño, que no te vea ese guardia.
Ferreira en ese momento le ofrece para usted correr solo o para unirse a lo que era lo trinitario, que era en verdad ya, porque todo el mundo tenía su escuadrón, si se puede decir así. Yo no estoy supuesto a correr, perdonándome ellos, con los boricuas cuando yo soy dominicano, pay. Así era que los que estaban ahí adentro, que tenían su respeto, decían, ¿qué hace un dominicano? No era por egoísmo, pero viendo. Entonces, si nosotros tenemos problemas, él no va a dar problema a nosotros siendo dominicanos. Ahí es que yo quiero que tú me entiendas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, como estaban los musulmanos, como estaban los Latin King, como estaban los sangre, como estaban los ñetas, como estaban los DDP, Dominican Power, que son los trinitarios hoy en día, todo el mundo tenía que estar en su lugar. Así era que yo lo veía allá. Pues yo me uní de los trinitarios. Okay. ¿Y cómo fue el proceso? Porque como usted dijo, normalmente esa persona cuando se quiere trasladar y que de un lado a otro, tiene que haber un proceso de por medio. ¿A usted no le pasó eso? ¿O fue que hubieron... ¿Hubieron algunos tratos para que eso no se dé? No trato, porque yo corrí con los trinitarios y los trinitarios dame la norma, como dominicano al fin. Okay. Porque ya ellos no pueden darme una norma si yo soy una norma anterior. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es lo mismo que yo no tenía que decirle a nadie la norma de los ñetas, porque eso se respeta. Claro, es así. Bien, luego que ya se llega al acuerdo, usted entra a los trinitarios, empieza a conocer más dominicanos de ellos, sí, por sí. Ejemplo, lo cual usted llegó a conocer en lo que fue prisión, de los mismos dominicanos, ya ese grupito, el tío Carlos. ¿Cómo? Había muchos. Llegué a conocer a Balaguer, pero Balaguer yo lo conocía de la calle. Okay. Llegué a conocer al mismo Caballo, que era de aquí de Villa Consuelo. Ok. No sé si tu tío lo conoció, que él era apasionado, él le regaló el Mercedes-Benz a la Salla de CBDC. Cuando yo le... Claro, se conocían, porque al final tuvieron muchos encuentros juntos y fueron al final de lo que iniciaron con eso de los trinitarios, en la prisión y todo eso. Usted no tuvo que hacer años de más, ¿verdad que no? De lo que usted le dieron, porque usted tuvo un comportamiento más o menos, nunca se vio involucrado en lo que fueron problemas y en prisiones en las cuales ustedes... Le tuvieron que sumar los años. No, porque yo estaba en el CHA Program, es una cosa terrible. El CHA Program es un campo militar. Te levantan a las 4 de la mañana. En 5 minutos tienes que ponerte toda la ropa, ponerte tu mochila. Un guardia. Pero yo le cogí miedo a eso por ver los maltratos, pay. Ahí hubiese gente. Que hasta de los Jerry Kelly, que eran de la 156, 157 y Broadway, que decían, tablita, me dieron tres pa' vida, la vida nunca se quita. Y es verdad, al que le dan tres pa' vida viene haciendo 15 años. Cada vez que va a la tabla, le dicen, espere la respuesta en su celda, y cuando ve la respuesta son 24 meses, porque son tres pa' vida. La vida, el tercio, pica. Se quedaron ahí. Yo pasé una situación tan grave ahí, que para poder dar la comida, pedir la comida en el comedor es de guardia. Yo no sé. Si tú hacías así, te daban un poquito de conflé. Un poquito de leche, un poquito de pancake. Si tú hacías así, que te quedaba con hambre. Yo no sé, pero estoy viendo a los demás que están comiendo normal, tienen su soperita de conflé, tienen su slide de pancake. Oh, madre mía. No se tolera que uno hable mucho como con... Los compañeros que están ahí, como que se hable mucho, me están diciendo, cuando tú vayas para pa el mesón para atrás de nuevo, hable así.
Yo estoy nervioso porque es un campo militar. Lo que te hablan es estrito, una cosa terrible. Ya yo me agarré de que tengo un tiro aquí, que yo no puedo seguir el programa. Ya yo me mandé de una vez para Medication. Ya yo me mandé que tengo un tiro aquí, que tengo un fuetazo aquí. Porque de por la mañana te tiraban al piso a hacer ciento y pico de pechadas. En una emplanada, como una pista desde el aeropuerto. Yo, oye, esto no es para mi mano. Vi unos policías, porque allá arriba se usan los cuncunclanes, que si te hallaron fumándote un cigarrillo, si no está el momento, te lo apagaban en la piel. Ya mi cabeza no está buena, ya yo quiero hacer mi tiempo completo para allá. Cuando yo fui otra vez para el mesón, que yo le hice así, que el guardia, cada persona tiene un guardia atrás, que yo veo que me están tirando toda esta loma de comida, madre mía, que yo sé a conciencia que yo no me la voy a comer. Papá, el tipo, lo que yo no quise, yo a ire, yo a Ken, no puedo. Yo ire, ser a Ken, no puedo. Uy, me echó todo en los bolsillos. En el bolsillo de la camisa, y dije, no, madre mía, esto no es para mí. Me mandé para Medication, le dije que yo tenía un tiro ahí, porque usted no lo había dicho, y que tengo un brazo roto, lleno de platino y de tornillo. Subí para el estado, papá. Sí, porque allá tú no puedes pedir comida de más, te la tienen que... Te la tienen que comer. Te la tienen que comer. Una pregunta. Como usted dijo, usted hizo sus años y todo eso, pero normalmente, y más cuando usted empieza a pertenecer a lo que es este tipo de familia de los trinitarios, ya sea cualquier otra nación, de vez en cuando hay que representar y hay que participar en algunos inconvenientes o problemas que hay. Para que sepa. Me imagino que usted llegó a participar en alguno de esos problemas o cosas que le tocaron hacer. Me tocaron hacer. ¿Me puede contar alguna de esas? Oh. Métete una gila en la boca. Yo vi personas tofiándose la gila. ¿Sabe lo que es tofiar? No. Métesela por atrás, vi. Ya. Yeah. Haciéndole una baqueta, un cover. Veo Richie, solía hacer mucho de eso. Métesela, tofiásela. Yo me tofié mucha más droga. Me jalaban para visita. Pero a lo primero, antes de ir, porque todo se aprende, pues yo no quiero aprender esa vida más nada. Yo no lo digo como un privilegio, oíste. La primera vez yo me la tragué. ¡Qué gran poder de Dios! Yo me tragué dos vejigas, una de perico y una de manteca. Pero yo estoy pensando que cuando yo suba para allá arriba, a la casa, el que me mandó a pedir eso, va a esperar que yo la suelte así, cuando a mí me dé el deseo de ir al baño, porque anyway va a tener que salir. Papá, a mí me dieron un vaso de champú con rinse, caliente. Pero había que sobrevivir. Yo después de ahí, yo no me metí mi vaso más nunca caliente de champú y rinse, porque me sacan hasta la... El champú y el rinse caliente, y venía un tipo, loco. Te apretaba por ahí. Cuando tú te metías obligado a salir, te están torturando, te están metiendo algo que no es de tu cuerpo. Y hay otro tipo apretándote. Yo pensé que me iba a morir. Salieron la vejiga. Por la boca. Por la boca. Digo, oye, mira lo que yo estoy pasando en la prisión. Pues cuando me tocó de nuevo, iba a Medication, y allá, cuando me estaban chequeando, chequeaba el Gavish y cogí un guante de eso. Le cortaba los dedos, me ponía la vaselina ahí y me iba para mi visita. Allá la persona me pasaba lo que me pasaba. En un break, yo entraba al baño,
metí a la vejiga otra, lo que me pasaron, la metí en el guante de plástico, le ponía vaselina y me la metía por atrás. Vi. Cuando llegaba allá, entonces pasaba. Allá nada más tenía que empujar y salía de una vez para atrás. Eso usted lo hacía prácticamente como mula, cayéndole la mula, aunque eran panas, pero mula, para poder sobrevivir. ¿Me entiende? Sí. Ya después de ahí eso se distribuía para la visita, o para el supermercado. Para cuando tú vayas al supermercado, yo quiero que tú me traigas dos paquetes, dos cartones de Newport. Tráeme 5 macarenas. Tráeme 2 cajas de arroz instantáneo, que tú nomás ya tienes que meterlo en el agua. Dale 5 minutos y sacarlo. Déjalo que se ocurra el arroz. Ya. Bien, se acerca la fecha de usted salir de prisión y todo eso. ¿Se imaginaba usted en ese momento que lo iban a deportar? ¿Usted tenía miedo de que se iba a quedar en Estados Unidos? Par de veces me le escapé a migración. Por eso que siempre te voy a repetir en esta entrevista que yo no estoy hablando de un privilegio, yo estoy hablando de tremendo, ¿cómo me explico? Pérdida de tiempo, si se puede decir así. Porque tú no me estás viendo que soy rico. No me estás viendo un Mercedes-Benz afuera, ni me estás viendo un edificio. Y ya no tienes la oportunidad de volver. Y la podía tener, mi hermana no me quiso firmar el Weber. Pero vamos a dejárselo todo a Dios, que Dios sabe cómo hacer su cosa. Yo estoy arrepentido de muchas cosas malas que hice, oíste. Y también le doy gracias a Dios porque estoy vivo. Claro, al final es lo más importante. Sí, yo no quisiera que ninguna persona que esté viendo esta entrevista, si Dios le da la oportunidad de volverse ahí, vaya con la misma mala costumbre. La misma mala vida. Con desorden de personalidad. Con conductualismo. Tú lo juntas todito y ninguno te dan capicúa, por todos los lados se trancó el juego. Porque perdiste el tiempo. Ensuciaste tu récord. Pusiste a tu familia a sufrir. Y el récord que no se limpia porque es una sola vida. Es una sola porque vida. Porque se va a resetear ahorita y que tú empiezas a decir. No. Cuando yo vine todavía se podía hacer de yo dar 10 mil pesos para ponerle un sello como que yo entré, pues yo vine con mis papeles. A mí me lo pidió migración y yo dije que se quemó un apartamento que yo vivía. Y mi mamá no quiso que yo me fuera para atrás. Vine con un panita mío que cuando se fue a los 3 meses, yo fui a visitar a la mamá y me dice, ¿ahora es que tú vienes? A fulano lo mataron en Nueva York. Porque yo le dije, si tú vas otra vez, vieja, váyase que yo me lo llevo. Pero vi un jangueo, no malo. Pero yo a tener mi tiempo limpio, desde que yo me daba un pote romo, me tenían que mandar un taxi. Entonces yo le saqué los pies. Él se fue, pero lo mataron para ahí. ¿Ve? Sí. Hablando de eso, ¿cómo muere su hermano mayor? Mi hermano se metió en un problema. De una mujer. En los 80, Nueva York estaba alterado. Él nunca dejó de ser alterado. Pero estaba alterado porque mi hermano era salsero y vendía droga y manejaba el peso. Y era salsero, 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 la tabla. Habían pal, que era, lo ponían a bailar en el Palladium. Para tú bailar en el Palladium, tú tenías que ser un salsero. Pues mi hermano lo confundió la mente, porque mi hermano se metió en un problema ajeno de una gente y le dio una galleta a un tigre. Esos tigres lo que tenían era una ganga de jolopiaje y mata gente. El tipo pasó por la 144 de Broadway. Mi hermana tenía a su hija.
cargar. Y el tipo pasó con una Ursi y la dejó pisar. Y a todo el mundo le dio plomo, menos a mi hermano. Y vuelvo y te repito, lo traicionó la mente. Porque a mí... Que me tiren una ráfaga de tiro así, le den tiro a todo el que estaba al lado. Y yo me salvé de eso con mi hija, yo me vengo para Santo Domingo. Él fue a mi casa y le dijo, coño, mami, tengo problemas con una gente sin yo buscarme problemas. Pero yo tenía todas sus herramientas carasma para venir a poner un taller para acá. Pero lo traicionó la mente y la calle. Hasta que llegó el día que el tipo se encontró con él en Acuario 167 Girón. Yo vivía tres bloques de ahí. El tipo se fumó un tabaco con el brother. Le dijo que no había problema. No le paré bola a eso. El chamaco fue a ejecutarlo. Pero del coro de mi hermano sabían que a mi hermano lo iban a matar. Y no hicieron el esfuerzo ni siquiera de hacer una cortina para que él saliera por la puerta de emergencia por atrás y se escape. ¿En qué lugar allá lo mataron? En el Bronx. ¿En qué año? A mi hermano lo mataron en el 89, medie, día 8. Okay. Entonces, ustedes terminan el proceso penal, al final... termina siendo deportado, por más que se le escapó a migración y todo eso. Porque yo me le escapé a migración en Rikers Island un par de veces, que jalaba la migración en todo el mundo, y cuando yo me veía en ese tren con un cheque de 500, 700 dólares que te daba la prisión antes de tu salir, que al frente se cambiaba, de una vez ya tú tenías efectivo. Cogía tu tren, tu taxi, yo me desesperaba, yo cogía un taxi amarillo. Digo, llévame para la 144 y Broadway. Ahí me paraba en el bloque. Celebrando. ¿De qué celebrando qué? Con los cuartos que me dieron, porque el dólar rinde en Nueva York. Una fiesta. Salió tablita. Diablo, se le escapó tablita a migración. En la noche me iba para mi casa. Mi mamá todavía ni sabía que yo había salido de prisión. Yo le tocaba la ventana porque vivía en un primer piso así. Ay, pero mira a mi muchacho aquí. Yo gordo de hace 3 meses, 4 meses, 6 meses. Cuando a mi hermano me lo mataron, yo me descontrolé más. Pero entonces cuando ya yo vi a mis dos viejos sufriendo, que nada más quedaba yo, entonces los panas serios, amigos de él, iban a meterle la mano a mi madre, ¿me entiendes? A darle vuelta. Porque en pocas palabras yo era el totado de la casa. ¿Me entiendes? Sí. El totado de la casa, iban panas míos, que se lo agradezco en el alma. Tengo mucho panas míos. Tengo un hermano mío que se llama Eddie García, que de por aquí. Tengo otro hermano mío que se llama Alberto García, que son hermanos ellos. Ok. Después que te llega, me dijiste que entré en el 93, salí en el 98, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo le cae migración entonces? Después que te me cayó migración allá, después que... ¿Cuántos días, qué tiempo después de llegar a su casa allá? Oh, pero a mí me cayó... No, a mi casa no, fue en la prisión. Oh, pero usted no había salido ya. Yo no había salido, yo no salí para parte. Yo vengo de la prisión para acá. Ok, pero ese momento que usted me dice que usted llegó a su casa, que hizo la fiesta... No, 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 pero eso fue cuando me le escapé anteriormente a migración. Ok. Cuando ya yo estoy en el estado, ya, que yo estoy en el estado, que ya yo estoy terminando mi tiempo... ¿No dejan salir todo eso? No me dejan salir, ahí que viene un Warren Emigration. Digo, oh, shit. Ok, pero ¿cuándo pasa ese momento que usted me dice que usted fue y festejó con un dinero que le daba? Antes de yo coger para el estado. Okay. Antes yo cogí para el estado, yo me le escapé a migración, porque te digo que me le escapé a migración porque vi muchas personas que migración lo agarraba de los que estaban conmigo. Okay. Y yo me le escapaba, no me salió un guarante de migración. Okay. A mí me salió el guarante de migración cuando yo terminé mi tiempo en el estado. Que a mí me dice el social service, la persona de la comunidad que trabaja para la prisión, tú te vas tal día, tú no puedes pasar una hora más aquí porque te hace millonario.
Ni un día más, ni un día menos. Él me lo dijo a mí faltándome como 15 días para yo terminar mi tiempo. Ahí mismo me llama. De allá de recesión. Y lo que me dan es una carta de migración. Directo para Dominicana. De ahí me mandaron para la corte. Para el 26 de Federal Plaza. De ahí es que te llevo, me mandan para la corte. Y pedí una fianza de $25,000. El juez no me la quiso dar. Digo, pues si él no me la quiere dar, yo le voy a firmar la deportación. Porque si no le firmo la deportación, tengo que seguir haciendo tiempo en la cárcel. Yo no le voy a hacer tiempo en la prisión. Con tanta cosa que yo vi. De ahí entonces lo mandan para acá. De ahí me mandan para acá. ¿Como cuántos otros deportados venían en ese vuelo? Porque normalmente acumulan cierta cantidad. Sí, porque en la semana hay peruanos, ecuatorianos, mexicanos, colombianos. Los únicos que están en 26 de Federal Plaza peleando su caso son los cubanos. Y varios dominicanos que tenían sus hijos allá que no aceptan que... que pueden hacer el tiempo que sea. Pero por lo menos lo que viene aquí a Dominicana, en el vuelo que viene para Dominicana, me imagino son todos dominicanos, ¿verdad? Todos dominicanos, porque... ¿alrededor de cuánto venían en ese vuelo? En verdad, vinimos como 10 o 15. ¿Eso es un vuelo privado de ustedes? ¿O? No. En el 740 de American Line. Oh, ya. Yeah. Sí, a ti te lleva el federal. Y allá en el avión te quitan la esposa. Pero viene y le entregan tu documento a la azafata. Okay. Tú vienes suelto. Ya cuando llega aquí no tiene ningún proceso penal. No, que no tiene, sí tiene. Cuando llegué aquí, y por la, el speaker del avión, que todo el mundo agarre y salga, menos los que vienen deportados, que se queden de último. Ahí vino la policía de este país, recibió todo el expediente de todo el mundo, por los que vienen. Y aquí hay un proceso de depuración, que ahora mismo está mejor que cuando yo vine. Porque ahora lo están llevando por un lugar por ahí, por la San Martín con Máximo Gómez, que eso es una prisión nada más para ellos. Ellos no se están juntando con gente que... Ellos vienen del aeropuerto, lo llevan allí. Allí lo depuran a ver si dejó caso aquí. Entonces, ellos saben lo que van a hacer. Pero en ese tiempo, yo tengo un tío, Simón Díaz, que era vocero de la policía. Él me fue a buscar al aeropuerto. Okay. Y me trajo de ahí para el Guacalito. El Guacalito me hicieron un proceso. Que yo venía por un 44 a mano, por arma de fuego. De ahí me metieron para el Palacio de la Policía. Y la estadía de ahí fue de un día para otro. Ok. Bien, cuando te llega a Dominicana, ya tu familia ya empezó a hacer una nueva vida aquí, muy diferente a la que es Estados Unidos. ¿A qué se ha empezado a dedicar a usted desde ese tiempo para acá y cómo le ha ido? Mira, he trabajado aquí, se llama chiripa. Porque aquí hay, no te voy a hablar en plural, pero aquí hay tanta delincuencia porque no hay tanto trabajo, pay. Porque tú te metes... Y perdonando que estoy hablando en cámara, tú vas a San Bill, tú vas a Ágora Mall, o yo en mi caso, y yo lleno 25 currículos, hasta para yo limpiar la plaza con un mapa, y a mí me rechazan, pay. Y la plaza está llena de mexicanos, de colombianos, de ecuatoriano, de dominicano, pero el dominicano porque vino una persona y lo pegó ahí, pay. ¿Me entiendes? Yo sé mecánica dental,
Tengo conocimiento haciendo remolino en platino, corona, plancha. ¿Entiendes? Le cojo. Inglés también lo llevó. Yeah. Le picó al inglés. Pero no me he dedicado nunca a estar metido en un consente ni nada. ¿Me entiendes? Me puse a trabajar con una persona. Tengo algo que soy abierto. Yo me puse a trabajar con una persona refrigeración de aire acondicionado. Y le hice un año. Y lo mismo que sabe la empresa, lo sé yo. Ya yo he montado 10 aires. Yo sé hacerle todo a los aires. Tengo el conocimiento de la mecánica, no le he trabajado aquí. ¿Me está entendiendo? Mm-hmm. Pero no soy bruto en la mecánica. Y en verdad, le doy gracias a Dios, tengo una amiga mía en los Estados Unidos que no me ha dejado de cojonarme aquí. Ve, independientemente que tengo mis hijas en Nueva York. ¿Te tuvo hijos allá en Nueva York? No la tuve allá. Mis hijos después que yo vine se me fueron. Ok. ¿Pero usted lo tuvo con una pareja de aquí? Sí, con... Ok, ¿y luego se fueron? Y luego se fueron. ¿Tiene contacto con ellos? Sí, no, mis hijas. Estoy esperando hasta caja ahora mismo, gracias a Dios. No, pues está bien. ¿Alrededor de cuántos amigos de ese tiempo que usted tenía ya hoy en día no están vivos por esa vida que llevaban? Mira, recuerda que te dije anteriormente que yo era muchacho mandado del bloque. Yo le doy gracias a Dios que estoy vivo porque tuve una persona con tanto dinero y después tuve lo desbaratado. Si yo no lo tuve, me siento triste. ¿Cómo se sentirá esa persona? Yo he visto mucho de calabrado. Si yo te enseño, ahí yo tengo un pana mío, que yo cogí un marco de un cuadro. Steven, ¿no verdad? Y lo convertí en un cuadro. Sí. ¿Eh? Sí. Un pana mío que iba a llevarle su dinero a mi mamá, que se fue de aquí en una yola y se hizo millonario. Y él se dio cuenta que Nueva York lo iba a explotar y que a él lo iban a pagar. Y cuando él le hizo 6 años aquí, que lo tuvo que llamar el consulado para que él se vaya para atrás, él allá comenzó a cargarlo en una uña. Pero ese no era el trabajo que él le gustaba hacer. Pero él entró para que los papeles no se pierdan. Porque tenía tanto tiempo que ya lo llamó aquí. ¿Entiendes? Y lo llamó el consulado para que él entre. Son pocos los que están vivos y los que están cómodos. Yo tengo la mesita de noche allá en mi habitación ahí arriba, llena de recordatorio. ¿Tú sabías algo que yo te voy a decir? A mí me hace falta los Estados Unidos porque ahora mismo yo tengo mis hijas allá. Yo no cuento con mi hermana, con mi hermana de padre y madre, porque mi hermana, la causante de la muerte de mi mamá, que me la mataron en un asilo, que me la quemaron, que yo no la vi en una casa, fue mi hermana porque tuvo el valor de meter a su madre, cuando ya hay tanta facilidad de ponerte una trabajadora social que te cuide tu madre. Ella no me quiso firmar el Weber, el perdón. Pero la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Quizás si yo hubiera estado en Nueva York, yo hubiera estado muerto. Claro, sí. ¿Tú me estás entendiendo? No porque yo fuera a hacer lo que hacía. Es que Nueva York tiene su truco. Tú te vas niño y tu cuerpo se adaptó a los Estados Unidos, ¿me entiendes? Tú vienes desde los Estados Unidos para acá y le hace 5 años. Recuerda, usaba droga, ¿me entiendes? Uh-huh. Cigarrillo, marihuana. El cuerpo tuyo vuelve y se adapta al sistema cálido. Cuando tú llegas a los Estados Unidos, que a ti te dio el frío, lo primero que te explota son los pulmones. Tengo 5 recordatorios de amigos míos que estamos hablando como tú y yo, llamándome por el tren. Una pregunta, ¿su padre qué murió? Mi padre se me murió de cáncer, porque mi padre era supervisor de una bomba de gasolina. Ok. De una bomba de gasolina, es el que yo te digo.
que se llama Alberto, que ese es mi hermano, guardia de los Estados Unidos. Se fue ahora porque él tenía el tiempo. Él tenía el tiempo aquí, deportado, y él peleó la guerra de Kosovo. Pero él no se fue a vivir para Nueva York. Él fue a limpiar su récord y a buscar lo que le pertenece, porque al que lo mandan para acá por negligencia se llenó de dinero, aunque él no me lo diga, yo y él somos hermanos. Claro. Yo quisiera este momento, William, para que usted dé un consejo, como le dijo ahorita, siempre me gusta que al final de la entrevista se le dé un consejo a los jóvenes que están viendo esta entrevista, que están aquí al final todavía viéndola. ¿Qué consejo usted le daría en base a lo que usted ha dicho? Mira, hermano mío, yo te agradezco en el alma esta entrevista, para que la gente vea, sepa y escuche que la vida como del tigueraje no es una vida normal. Mira, yo tengo mucha persona que me dicen: Tablita, tú no te pones viejo. Tengo 56 años, 57. Yo no quisiera que nadie, aunque yo lo conozca, pase por lo que yo pasé. De tener valor de meter un motín a mi madre. De tener valor de robar carro. De tener valor de jolopear. De tener valor de vender droga. Porque vuelvo y te repito. Yo tuve esta casita, y como yo tuve esta casita fue por la muerte de mi mamá. Ni yo con mi cuarto vendiendo droga fue que la hice. Entonces, ¿qué puede dar la vida negativa? No da nada. No da nada. Hay personas familiares que aunque ellos no quieran, tienen que alejarse. Porque una persona negativa al lado no da nada. ¿Me está entendiendo? Claro. Yo tengo un primo mío aquí que él duró 25 años en Nueva York. Él vino aquí, compró una finca, 45 tareas de tierra. Y mi primo me trata a mí aquí como mi verdadero hermano ahora, por él en Nueva York me tenía miedo. Y los carros que yo no quería usar ya por lo de libre, yo era su papá que se lo regalaba, porque su papá era mi pai. Me quería como un hijo normal, hermano de mi madre. ¿Me entiendes? No hay vida en tigueraje. Porque es que tú tienes a tu familia, tú tienes a la comunidad en contra. Tú la tienes en contra, porque no te estoy hablando en plural, pero la persona que va a una iglesia, el señor que se levanta por la mañana a trabajar, no me quiere al lado, porque está viendo que yo llevo una vida oscura. Claro. Yo no le aconsejo a nadie la vida que llevé. Y como quiera que sea, tengo 56 años y cuando vine a este país nunca he caído preso. Claro, como debe ser y como debe seguir siendo. ¿Me entiendes? Aunque la haya pasado chiripeando y buscándosela como sea, pero hay una tranquilidad, me imagino, hay mental. Sí, hay una tranquilidad, porque yo no tengo problemas con calle, con tigres, con gente, con nada. Al contrario, este bloque mío, es un hermanito mío ese, el que me hizo la diligencia de la entrevista. Por un chamaquito así uno puede aprender. Totalmente serio, totalmente respetuoso. Él me dijo, yo le dije, manito, la voy a hacer. No te apures que se va a hacer. Porque con gente como ese amiguito mío, que está ahí tras de cámara, si el mundo fuera así, fuera un éxito. Llévate de mí. Me ha pesado mucho en el alma los errores. Claro. Y nada, por lo menos ya usted cometió los errores, hizo lo que hizo, pero por lo menos hoy en día está haciendo cosas, por ejemplo esta entrevista, que van a ayudar a que muchas personas que quizás están en ese momento que usted está, que en aquel tiempo no había redes sociales, pero ahora mismo yo sé que ellos andan mucho viendo redes sociales, viendo entrevistas y todo, y yo sé que este aporte que usted está dando de contar su historia y esos consejos van a ayudar
yo sé que eso hace que usted se sienta bien en tal punto, porque usted sabe que usted va a ayudar a personas y evitar que cojan esos caminos, me imagino que usted debería de sentirse bien por eso. Pero claro, esa es la intención principal. Claro que sí. El propósito de una persona está positiva. Es que negativo nadie puede estar. Es así. Bueno, William, yo creo que hemos durado mucho hablando, ¿verdad que sí? Sí, pero para mí es un privilegio. Claro, no, padre, eso le quiero decir que primero quiero darle las gracias por recibirnos aquí en su casa. Y también a Cristian, que nos escribió por nuestra plataforma de Instagram bajo presión TV Show para cuadrar con usted. Le damos las gracias, de verdad que sí, por contarnos toda su historia de vida, también por recibirnos aquí en su casa. Esperamos que esta entrevista pueda ayudar a muchas personas. Yo quisiera que usted dé, no sé, si usted tiene un número de teléfono o algo. Yo sé que hay muchas personas que claro, de aquel tiempo, de cuando usted vivía allá, quizá eran amigos suyos, se conocieron y quizá quieran ponerle un mensaje. Yo tengo mi número de teléfono. Si quieran comunicar con usted, sí, no. Délo para que esa persona pueda... No, Edwin Daniel Medrano. Mi nombre de parte de mi hermano, la tablita. El número de teléfono mío es 809-694-0492. Cualquier pana que se haya perdido la comunicación y que quiera tener el deseo de oírme y de saludarme, estamos a las órdenes. Claro, una persona totalmente cambiada. Nada, gente, denle like, te veo, suscríbase al canal, active la campanita, síganos en nuestras redes sociales, bajo presión TV Show. Y Edwin, muchas gracias, mi hermano. Gracias a usted, hermano mío. Ya ustedes saben, mi gente. Hasta luego.